Estamos en Canal 20, estamos en Conectadas y Natalia está conectada del otro lado. Natalia, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y bueno, la verdad que muy contenta de estar acá acompañándolos. Bueno, Natalia Florido es la directora de la Red Argentina de Adopción. Natalia, contame un poquito a qué se dedica esta ONG. Bueno, la red se forma en Mendoza, en Guaymallén, la forman hace muchísimos años, ya pasaron más o casi 30, Antonio y Elina, que era una pareja que estaba en espera de ser padres a través de la adopción, que finalmente lo logran, y formaron esta red porque se sentían muy solos, les faltaba el acompañamiento, ¿no? Esa pata del Estado que hace falta que esté ahí informando, no solamente en lo que son los trámites de adopción, sino también en el post, luego de la adopción. Y bueno, yo me reincorporé ya hace 15 años, me invitaron a ser parte, yo soy hija por adopción, hija adoptiva, hija al fin, y bueno, encuentro mis orígenes y ahí es donde Antonio y Elina me invitan a ser parte. Bueno, y hace 15 años me dieron un poco como la posta a esto porque era mucho el trabajo que había. Y bueno, la verdad que es una labor hermosa que llevamos adelante, que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Y bueno, la idea es acompañar a aquellos padres que están en espera para adoptar o que están por empezar a tomar esta iniciativa, a elegir la adopción como forma de ser familia, también aquellos papás que ya adoptaron y también concientizar a la sociedad de la importancia de maternar, de paternar y de ahijar a estos niños y adolescentes que están en los hogares esperando ser hijos. Eso está bueno que de saberlo al principio, de que vos sos hija adoptiva y que ahora sos la directora de la Red Argentina de Adopción, me parece una línea del universo, de Dios, en la que cada uno crea, de que vos ahora tengas ese cargo. ¿Cómo es para vos? Sí, la verdad que es una actividad hermosa. Yo no esperaba recibir tanto, ¿no?, de la red como me pasó ahora en este tiempo. Pero es muy lindo porque yo siempre digo que yo, mi adopción, o sea, yo soy hija por adopción desde el momento que nací. O sea, mi mamá me fue a parir a un hospital en el Bolsón, provincia de Río Negro, y ya me fue a parir con la orden de un juez, mi madre biológica, ¿no? Como para que el resto de la gente entienda. Uh-huh. Y a los poquitos días, o sea, yo nací el 24 de mayo, ya el 1 de julio del mismo año ya estaba en Bahía Blanca con mi familia, ¿no? Marta, Vicente, mi hermano, y todo el familión. Pero hay muchos chicos que tienen no tienen tanta suerte, digo yo, porque se le han vulnerado los derechos y hoy tienen quizás 5 años, 8 años, 15 años, 14 años, todavía están en los hogares a disposición de la justicia, ¿no? Que la justicia disponga del estado de adoptabilidad, a que se le busque una familia. Entonces, la verdad que yo, digo, me nutro con todas esas historias, porque hoy en cada visita que voy, que estoy recorriendo la Argentina con la red, o que podemos ir y presentar proyectos, libros o lo que fuese, tengo la suerte de visitar los hogares y encontrarme con esas historias que son totalmente distintas quizás a mi historia, ¿no? Uh-huh. O encontrarme con chicos que ya son hijos a través de la adopción y que me cuentan cómo fue vivir en un hogar, que la verdad es muy distinto, ¿no? No hay nada como ser hijos y como tener una familia. Y eso es un poco lo que me lleva a poner esta bandera en alto, a decir, bueno, trabajemos en la adopción, trabajemos con las infancias, porque realmente este tema hay que ponerlo en agenda de forma urgente para que los chicos no esperen más en los hogares. Claro, hay que ponerlo en agenda y teniendo en cuenta, Natalia, la cantidad de gente que quiere formar una familia y que no puede en nuestro país, la cantidad de papás que quieren ser padres y no pueden por distintas cuestiones y quieren adoptar y los trámites no son ágiles. ¿Cómo lo viven ustedes? Sí, sí, nosotros la verdad que eso es lo que tratamos de agilizar, sobre claro. todo a través de las sociales. Hoy yo digo que la pandemia nos dio esta forma de comunicar como estamos ahora nosotras en este Zoom y también aprovechar mucho las redes sociales. La gente se ha puesto como un poco más canchera, si se quiere, no con las redes. Entonces nosotros aprovechamos a usar ese medio a full para poder subir videos, para indicar a la gente cómo ir, por ejemplo, no sé, llenando el formulario de inscripción. Si bien hoy es algo que es más simple, ¿sí? Pero bueno, la gente a veces se traba en algunos trámites que están ahí pendientes, entonces la realidad es que hay que irles explicando y teniéndoles un poco de paciencia, que muchas veces esa paciencia por cuestiones de tiempo dentro de un juzgado, que es donde están los funcionan, ¿no?, los registros, a veces no siempre funciona bien, digamos, o la gente quizás se siente que los están como rápido, le dan todo en un papel y tienen que salir y se quedan con un montón de dudas. Entonces lo que hace la red es esto, acompañarlos, indicarles, quizás hay trámites
dentro del trámite de los papeles que te piden, no es tan complejo, pero la gente no está acostumbrada. Por ejemplo, no sé, pedir lo que es el tema del trámite de si tenés antecedentes penales. A ver, no todos los ciudadanos lo hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Córdoba, ¿cómo se hace? Bueno, entonces entramos nosotros a la página y directamente le informamos cómo hacerlo en Córdoba, porque cada provincia tiene, ¿no?, como su librito. Y es eso, acompañarlos, estar ahí acompañándolos. Y la realidad es que, bueno, nosotros, si bien soy un poco la cara visible, pero es un equipo grande de gente y voluntarios que va trabajando y que va informando y acompañando, porque es mucha la gente de consulta. Uh-huh. Hoy no se demora tanto para adoptar en la Argentina. El problema que tenemos en la Argentina es que los chicos que hay, que están esperando ser hijos, son chicos grandes, ¿sí? Estamos hablando de hermanos, chicos adolescentes, mayores de 7 años. Entonces, bueno, la realidad es que tenemos como que cumplir, digamos, de informar también cuál es la realidad de los chicos que hay en los hogares que están esperando ser hijos. Claro. ¿Y qué sucede con la reacción de las familias que quieren adoptar y ustedes les informan que hay chicos ya casi adolescentes o mayores de 7 años? ¿La recepción de los adoptantes cómo es? Y en algunos casos, en la mayoría, en realidad, todos van con la idea del bebé, ¿no? Claro. O que tiene 1 año, 2 años, eso es la mayoría. Pero la realidad es que cuando ellos empiezan a conocer las historias o a conocer las historias de los hijos o a conocer otras historias, empiezan a preguntarse esta pregunta que nosotros incorporamos a la red, que es el para qué de la adopción. Claro. ¿No? ¿Y por qué? Porque siempre nos preguntamos el por qué de la adopción. Entonces, el por qué nos trae el decir, bueno, tengo que adoptar porque no pude tener hijos de forma biológica, porque tuve algún, porque hice mil cuestiones de fertilización y no funcionó. Entonces empezamos a preguntar el para qué. ¿Qué tengo yo como adulto para poner al servicio de ese niño adolescente que quiero adoptar? Uh-huh. Y cuando se preguntan el para qué y empezamos a brindar información, a ofrecerles que miren películas relacionadas a la adopción, que vayan a charlas, no solamente encuentros que hacemos de la red, sino de cualquier organización que ellos se sientan, digamos, cómodos, ¿sí?, para hablar del tema, y que se sientan acompañados, cuando los ponemos en esta postura al adulto, ahí a veces cambia un poco la versión, ¿no? Porque la otra vez, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero nos pasó una vez, una mamá nos contó que después de una charla que hizo con la red, se fue a una cena familiar y ella empezó a ver que sus amigos y que sus hermanos, que tenían ya 45 años, claro, tenían todos hijos de 12, 13 años. Uh-huh. Y ella se había anotado para adoptar un bebé. Uh-huh. Y dice que en un momento de la cena se quedó como mirando toda esa situación. Uh-huh. Y al otro día, o sea, el lunes, fue al registro y se anotó para chicos más grandes, más de 10, de 11 años. Y es ahí cuando llega Mili a sus vidas, claro, que adoptó una niña más grande. Pero porque ella dice, en este para qué, yo pude verme que no podría estar cambiando pañales en medio de una cena familiar cuando en realidad todos mis sobrinos y todos los hijos de mis amigos eran de edades más grandes. Claro. Y la realidad es que Mili vino a alumbrar mi vida porque se lleva bárbaro con todo el equipo. Somos un equipo que vamos de vacaciones todos juntos, que combinan las edades, que... Entonces eso, ¿no? El preguntarse el para qué, porque muchas veces en el por qué venimos a justificar un poco o a sanar esa herida quizás, no siempre, ¿eh?, pero a veces ese hijo quizás no pudo venir de forma biológica. Y la idea es que la adopción no sea la última opción, el plan décimo B, ¿me entendés?, para hacer familia, no, sino que esté en ese plan. ¿Por qué no? Hay muchas mujeres que quizás pueden ser hijas, pueden ser madres de forma biológica, pero deciden, no quieren quizás embarazarse. Entonces claro, deciden que la adopción está, y bueno, ¿y por qué no? ¿No? Claro. Entonces esto, preguntarnos el para qué, nos hace quizás empezar a gestionar la emoción de forma distinta y acercarnos a ese niño, ¿no?, y poder maternar y paternar. Eso es excelente de poder explicar y de poder hacer pensar o instalar esa chispita de decir, mira cómo podría ser de diferente o cómo podría llevar el camino para este lado. En la red de Argentina de Adopción hay asesorías de espera, de cómo esperar para ser padres. ¿Qué les enseñan, por así decirlo, dentro de la red a los que están esperando una adopción? Bueno, primero el tema del manejo de emociones, ¿no? Porque los padres vienen como muy ansiosos, entonces es como que todo ya, y el todo ya en la justicia argentina en general no existe, ¿no? Todo esto depende de la parte judicial, entonces a veces las demoras, la gente que se escribe por mail espera que lo llamen al otro día que llenó el formulario, que lo enviaron por mail, y no, a veces tardan hasta 30 días, dependiendo del lugar
cómo se trabaje, ¿no?, también en cada provincia. Pero bueno, una de las cuestiones es esa, ¿no? La espera, acompañarlos en esta espera activa, que se informen, que estén en contacto con otras familias, que lean libros, que miren películas, que vayan a charlas. Si a algunos les sirve tener el acompañamiento psicológico de algún profesional que elijan, también lo pueden hacer. Pero ir como sintiéndose, ¿no?, y poniéndose en tema un poco. Tomar esta forma de ser familia como algo que, natural, ¿no es cierto? Porque ahora nosotros siempre contamos que las adopciones no son una luna de miel. Hay todo tipo de historias, ¿no?, que seguramente muchos lo deben haber escuchado. Y la realidad es que, bueno, hay historias que son lindas, hay historias que tienen un tiempo de luna de miel y después de repente el chico comienza a demostrar sus emociones como cualquier otro chico, pero también poniendo a prueba a los adultos, ¿no es cierto? Porque la realidad es que ese chico estuvo con todos los derechos vulnerados y hoy de repente es como que, bueno, también tiene ese miedo. Ese chico tiene que volver a generar la confianza en un adulto. Estamos hablando de chicos que están en un hogar, que le vulneraron todos los derechos, ¿sí?, y que hoy tiene que volver a confiar en un adulto, en el mismo adulto que le vulneró los derechos. Claro. Entonces, la realidad es que en esta espera activa, que el adulto se va a inscribir y que espera todo este trámite y demás, que seguramente a veces es engorroso, y bueno, son cosas que por ahí nosotros no podemos cambiar, pero la realidad es que el adulto tiene que prepararse para estar bien él, para que cuando llegue ese niño o adolescente, darle la confianza y mostrarle que realmente es un adulto que está listo para maternarlo y para paternarlo o paternarlo, ¿sí? Porque uno es hijo para toda la vida. Entonces, claro, la verdad que es una tarea sumamente importante. No es una obra de bien, no. Esto, o sea, a ver, uno es hijo para toda la vida, uno viene a maternar o a paternar de la forma que lo elija, biológica, adoptiva o demás, para toda la vida. Entonces, uh-huh, esto es lo que hacemos, acompañarlos para que se preparen cuando llegue ese momento, ¿sí? Uh-huh. Y si llega ese momento, seguir acompañándolos, porque obviamente que va a haber un montón de cosas que van a tener miedos, y bueno, un montón de dudas. Entonces, lo que hacemos es ponerlos en contacto con otras familias que también adoptaron. A veces tenemos quizás grupos, entonces, por ejemplo, no sé, si vos adoptaste un nene de 15 años y está en plena adolescencia, bueno, entonces contactamos con papás que se han adoptado en esa misma franja de edad. Entonces están en contacto, se charlan, se conversan, porque pareciera también que a veces hay cosas que solamente pasan con los hijos que son adoptados. Y la realidad, que la otra vez Sergio Verón lo decía en una charla en la red, decía, la realidad es que yo me di cuenta que mis hijas hacen cosas que hacen todos los hijos, no es que las hacen mis hijas porque están con adoptadas, no, porque estuve hablando con amigos que la realidad es que a los chicos les pasa lo mismo. Pero bueno, los padres tienen, ¿no?, como ese miedo, y es lógico, porque nadie vino con un librito abajo del brazo. Yo soy madre biológica y no vine con un libro abajo del brazo de cómo ser madre en esta vida. Claro. Entonces es lógico que esos miedos surjan y la idea es acompañarlos y tenerles paciencia, porque hay un montón de miedos y de cuestiones que tienen. Así que bueno, esto es lo que tratamos de hacer nosotros, ¿no? Alumbrarlos, acompañarlos, ponerlos en contacto en red con otras familias que estén teniendo la misma vivencia que ellos. Claro, es interesantísima la charla, Nati, gracias por estar del otro lado. Quiero que nos digas las redes sociales para que la gente esté, que está del otro lado viendo y quizás repensando, conoce a alguien que le interesa, ¿cuáles son las redes sociales de la red? Bueno, es Red Argentina por la Adopción en todas las redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, y si no, la página web, que es www.redargentinaporladopcion.com.ar. Ahí está toda la información. Ahí tienen toda la info, tienen todo, cómo adoptar, toda la información que quieran, cómo seguir paso a paso para llenar todos los formularios y demás. Bueno, y te quiero invitar, y los quiero invitar a todos, porque el miércoles que viene voy a estar en Córdoba Capital, a las miércoles 19. Miércoles 19, sí, miércoles 19 de julio. Miércoles 19 de julio voy a estar en Córdoba Capital, así que después voy a pasar bien toda la data para que ustedes por supuesto. No quiero decir nada más, pero bueno, voy a estar presentando mi libro, que es Crónica de una Adopción, que tiene historias de adopción, identidad, familia, y vamos a estar hablando de toda la labor de la red, así que todos los que quieran ir, ahí vamos a estar en Córdoba Capital, y les voy a mandar un librito para ustedes, para que lo tengan ahí en el piso,
y te agradezco muchísimo esta invitación. Muchísimas gracias, Natalia, de verdad, gracias por estar del otro lado. Para mí es un placer aprender un poquito sobre esta red argentina de adopción y difundirla, que es lo más importante. Así que toda la gente que está del otro lado y se interesa y quizás está pensando en adoptar o conoce a alguien, que se comunique o en la página web o en las redes sociales, Red Argentina por la Adopción, ahí está toda la información. Nati, muchísimas gracias y muchos éxitos el miércoles. Bueno, gracias y un abrazo para todo Córdoba. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Ahí estaba Natalia Florido, la directora de la Red Argentina de Adopción. Yo sigo en Conectadas y me sigue vistiendo muy chulas como cada programa. Conectadas en Canal 20.